para informar de manera detallada sobre la reforma eléctrica que se impulsa para que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca y sea autónoma en la distribución de energía. El próximo lunes, el Gabinete de Energía que encabeza Rocío Nale y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, estarán presentes en la conferencia de prensa matutina, dio a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que también se tocará el tema sobre el llamado horario de verano, que no ha beneficiado al pueblo, sino a las grandes empresas e industrias. Van a estar los integrantes del Gabinete de Energía y va a estar también el secretario de Gobernación y la consejera jurídica. O sea, van a estar todos para exponer aquí sobre la reforma energética. Y no hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Los legisladores tienen que representar al pueblo y ellos van a contar con toda la información. Ya está la iniciativa, pero si hace falta explicarla en foros, polemizar, debatir sobre los temas, los servidores públicos del gobierno federal, del Ejecutivo, van a asistir a las cámaras y a donde se requiera, a la academia, a las cámaras empresariales, con los sindicatos, a informar ampliamente. Y los legisladores van a decidir lo que ellos consideren más conveniente. Reiteró que en la reforma que se impulsa para fortalecer a la CFE no hay maniqueo. Es definitorio porque esta industria debe ser operada por una empresa sin fines de lucro que sea para beneficio del pueblo. Muy definitorio, que no maniqueo. ¿Quieres que la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que no tiene fines de lucro, o quieres que la industria eléctrica la manejen particulares, empresas nacionales y extranjeras, que tienen propósito de lucro? Y no es imaginar lo que pueda suceder. Los jóvenes no vivieron el tiempo, por eso es importante tratar este asunto, en que a nuestras generaciones las engañaron, porque no se sabía qué significaba, qué representaba la privatización de una empresa pública. No se conocía. Entonces, como había más presencia del sector público. En la conferencia, que estuvo limitada de tiempo por la reunión que sostuvo el presidente López Obrador con integrantes de la misión de alto nivel de funcionarios de Estados Unidos, se informó que realizará una gira de trabajo por el estado de Durango, donde supervisará acciones en materia de agua potable.
Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.